Estamos en semifinales ya de la Copa Internacional Europea, con la vista casi más puesta en el comienzo de la temporada en estos partidos. Pues devuelve tu atención al campo, Manolo, que por el nivel que estamos viendo en el torneo, todo indica que vamos a ver otro excelente partido. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Bueno, pues esto empieza ya. Tienen en sus pantallas la alineación definitiva. Este equipo va a jugar con 4-4-2, con rombo incluido, González. Así es, Manolo, se renuncia a los extremos, pero aparece la figura del mediapunta, que jugará por detrás de los dos delanteros. A mí me gusta. La ocasión está ahí. Decide empezar de nuevo y juega con el arquero. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. William. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Corta la jugada. Consigue interceptar el balón. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Podría haber una buena ocasión. No ha conseguido controlar el esférico. Nada de nada, buscaba el hueco, pero al final el defensa la olió. Cada vez más cerca de la portería rival. Antes lo digo, Paco, y mira, el balón cambia de bando. Era así uno. Venga, todos hacia adelante. Y eso, puerta. Gol, 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 gol. Abre el marcador con este tanto 1-0. Desde ahí podría incluso tirar. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué clase poniendo esa pelota! Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Mueve el balón por las proximidades del área. Un centro medido en dirección al área. ¡Atención al cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Cero en el marcador y encarrilan el partido. Se la vuelve a entregar.
haber peligro en esa jugada. Atención, atención, que roban en el área. Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Está buscando los apoyos. Supera su marcador. La defensa de Morata, ese centro tan peligroso. Allá va. No está nada contento con ese tiro. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Fallo en el marcaje. Centro peligroso que desarticula el defensa. Pero el defensor se acaba rehaciendo y recupera la bola. Puede reducir diferencia. ¡Gol, gol, 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 gol! González. Esta semifinal de la Copa Internacional Europea es un partido de preparación y casi tiene el ambiente de una clásica noche de fútbol europeo. Si existió la Intertoto, Manolo, ¿por qué no va a existir esto? Si no llega a cortar la jugada, podían haber tenido problemas. Peligro, peligro. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Esa parada merece una estatua, amigos. ¡Córner! Es una gran ocasión de empatar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. La pide al hueco. Busca el gol desde ahí. Sacarán de esquina y pueden aprovechar para igualar el partido. Gran despeje con los puños. Buen pase, buen juego de equipo. De cabeza. No hay duda, es córner. Le pega con la cabeza. El portero atrapa con seguridad. Se la deja de cabeza. El primer tiempo es... Me da pena que el míster lo saque del campo porque estábamos disfrutando mucho de su fútbol. Ya lo creo, Manolo. No sé si hoy ha habido alguien más determinante que él sobre el terreno de juego. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Chuta! Ha tenido el empate en sus botas. Mira lo que ha desaprovechado, por favor. Y la grada ya cantaba gol, Manolo. Habrá que armarse de paciencia. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. El arquero atrapa el balón sin problemas. Les voy a contar una última hora de Gundogan. Se marcha. Ha sido traspasado al Manchester City, procedente del Borussia Dortmund. Los fichajes siempre ilusionan, Manolo, y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase.
Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. William. Enseguida se va a producir el cambio. En unos instantes, Manolo. Y el balón cambia de manos. ¡Qué bien se la devuelve! La ocasión está ahí. No pierden la pelota ni queriendo. Ataca el balón con una guadaña. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Qué ocasión tan buena! Conjura el peligro. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Y se escapa de su par. Se prepara para centrar. Acercándose con el balón controlado, ese tiro busca el gol. ¡Falla! User joined your channel. Manolo. Coge el micrófono muteado. ¿Todo bien? Acá, tranqui. Jugando un ratito al Skyrim. Está bien. Por Dios, eso era el gol del empate. A ver, este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, van perdiendo. Y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Potter. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Mueve el balón por las proximidades del área. Fíjate qué gran pase. Ha metido la pierna con decisión. Ahí está creando peligro. Y pierde la posesión. ¡Uy! Balón que queda suelto.